Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más. Y aquí en el entrenamiento de hoy vamos a realizar una rutina que podremos ir incrementando las repeticiones a medida que vayamos progresando. Así que nada, vamos a empezar por unas flexiones. Este ejercicio, si no estamos acostumbrados a realizarlo o nos cuesta un poquito más de lo normal, lo que vamos a hacer es realizarlo con las rodillas apoyadas. Independientemente de que tengamos las rodillas apoyadas, lo que tenemos que hacer es intentar alinear esta parte, ¿vale? Si hacemos aquí, no servirá de nada porque haremos mucha fuerza con las piernas. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar apoyar las rodillas, pero llevarlas atrás y dejar la espalda completamente alineada, ¿vale? Pues vamos a por ellas. Vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, aquí estoy cometiendo un error muy común, que es a la hora de hacer las flexiones sacar los codos hacia afuera. Lo que teníamos que hacer en realidad es realizar el mismo ejercicio, pero intentando llevar los codos hacia atrás. ¿Vale? Así que el ejercicio realizado correctamente sería aquí. Siete y 8. Bueno, descansamos un poquito, entre 10 y 30 segundos, para realizar la siguiente serie. Vale, aquí ya vamos a intentar sacar las piernas y realizar las flexiones ahí, ¿vale? Venga, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo mismo, descansamos, intentamos siempre llevar el codo hacia atrás para realizar lo mejor posible el ejercicio. Vamos a por la siguiente repetición. Vamos a por la siguiente serie. Ahí, y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Os recuerdo, si os cuesta mucho, lo podemos hacer con las rodillas, ¿vale? Y vamos a hacer una más. Vamos a hacer es subir un poquito el volumen a la música. Ahí. Vale, y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya vamos notando un poquito el pecho. Bien, pues nada, vamos a realizar el siguiente ejercicio de flexiones. Bueno, para el siguiente ejercicio lo único que vamos a necesitar es una silla, un taburete o algo que nos levante un poquito del suelo, ¿vale? Así que nada, vamos a por el ejercicio. Lo que vamos a hacer es, en una inclinación así, cuidado de valer los pies, ¿vale? Vamos a bajar de la misma manera, vamos a hacer, a llevar los codos hacia detrás. Ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, voy a hacer dos más, nueve y diez. Podemos hacer cuatro series, por ejemplo, una de 10, una de 8, una de 6 y otra de 6, o hacemos 12, 10, 8, 6 o todas de 10, ¿vale? Pero hacemos 4, intentamos llegar a más de 6 en todas ellas. Aquí es un poquito más complicado doblar las rodillas, pero aún así lo podemos hacer. Nada. Descansamos eso entre 30 a 40 segundos y pasamos a la siguiente serie. Ahí. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. Lo mismo. 30 a 40 segundos y a por la siguiente. Vamos.
Ahí. Y ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos a descansar. Nos queda una. Podemos estirar ahí un poquito si queremos. Y nada. Bueno, pues nada, vamos a por la última. Ahí. Y ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale, pues nada, ya llevamos dos ejercicios de flexiones. Acordaros, siempre llevar los codos hacia atrás, y si no podemos realizar el ejercicio con la puntera de los pies, apoyamos las rodillas, alineamos la espalda y realizamos el ejercicio, que poquito a poco conseguiremos hacer algunas sin las rodillas. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos la silla colocada y lo que vamos a hacer es unos fondos. Nos vamos a apoyar en el borde de la silla con la palma de la mano, los dedos mirando hacia adelante. Bien, vamos a bajar aquí y vamos a hacer unos fondos. Vamos a por 8, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo mismo aquí. Intentamos no separar los codos, intentamos llevar los codos hacia atrás y realizar el ejercicio ahí. Bien, bueno, descansamos 30-40 segundos y pasamos a la siguiente repetición. A la siguiente serie, perdón. Bueno, de todas formas os dejaré esta rutina para que os la podáis descargar en PDF. Mira, se ha apuntado el peque. Y así la tengáis en casa y la podéis realizar durante todo el mes sin tener que seguir, sin tener que repetir el vídeo. Bien. Vamos a por la última. Estirando ahí un poquito. Muy importante estirar antes, durante y después del entrenamiento para no tener contracturas, lesiones, etc. Y nos sintamos mucho mejor. Vamos a hacer una más. He dicho que era la última, pero me faltaba una. A estas alturas ya tendremos que ir notando un poquito la comprensión en los músculos y el trabajo realizado. Ralentizar un poquito los movimientos para cansar más el músculo o hacer más repeticiones más rápidas, lo que preferamos. Bueno, es hora de atacar un poquito la zona abdominal, así que nada, vamos a por unos abdominales. Las primeras que vamos a hacer, unas bicicletas. Ahí vamos a ir a tocar con el codo izquierdo la rodilla derecha y al contrario. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 12. Descansamos unos 20 segundos y hacemos la misma repetición dos veces más, la misma serie dos veces más. Ahí vamos, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2, 11, 2, 12, 2. Descansamos otros 20 segundos y repetimos. Vamos a hacer nada más que 3 series por ejercicio. Las abdominales,
Y listos. Ahí, a por ellas. Una, dos, dos, tres, dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos, siete, dos, ocho, dos, nueve, dos, diez, dos, once, dos, doce, dos. Uf, se notan ya aquí. Recomiendo hacer esta rutina si la vamos a hacer por la mañana en ayunas. Bien, vamos a por las planchas con un cogimiento de rodillas. Bien, venga, una, dos, dos, tres. Intentamos la espalda recta. Seis, dos, siete, dos, ocho, dos, nueve, dos, diez, dos, dos, doce y dos. Ahora mismo algunos estarán acordando de mí. Así que nada, descansamos y hacemos otra serie. Ya empezamos a sudar un poquito. Mira ese. Pasa como una bala. Ya sabes, el gato te está diciendo de suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todos nuestros vídeos y estar al día de todo lo que hacemos. ¿A qué sí, Simba? Última serie, vamos. Ahí, venga, uno, dos, 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 tres, dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos, siete, dos, ocho, dos, nueve, dos, diez, dos, once, dos, doce y dos. Bueno, ya nos queda poquito para terminar la rutina de hoy. Bueno, familia, pediros disculpas. Se nos ha acabado la batería de la cámara en el último ejercicio, pero no pasa nada. Comentaros, estamos buscando patrocinadores para nuestros canales, tanto de YouTube, donde tenemos casi 5.000 suscriptores, el canal nuevo de Instagram, el de Todo Kickboxing, que también tiene unos 2.000 seguidores. Así que nada, si quieres ser colaborador o patrocinador de nuestros canales, ya sabes, te dejo un enlace en la descripción. Otro enlace te lo dejaré por aquí para que vayas al Patreon y desde 3 euros puedas empezar a aparecer en nuestros medios de difusión. También te recomendaremos en los directos que hagamos de los eventos de kickboxing. O sea que hay varias opciones y varias maneras de ser patrocinador de Pinilla Training y de Todo Kickboxing. Desearos unas felices fiestas. Dejadme trabajar. Desearos unas felices fiestas. Y nada, vamos a seguir con un montón de contenido este año, con cursos, con retos. Bueno, es impresionante todo lo que tenemos preparado para este año y deseo veros a todos ahí para conseguir juntos esos objetivos y superar barreras. Y nada, a seguir creciendo, a seguir luchando y a por todas. Solos fuertes, juntos invencibles.